visto últimamente de un año para acá, el resurgimiento del box, y obviamente se le debe al buen Ricardo Cummins Cruz. Ricardo, bienvenido como siempre. José Luis, muy buenas noches, no, gracias a ustedes, gracias Tocayo por invitarnos, y sí, obviamente, muy contentos, ¿no? Muy contentos ahorita en el regreso de la Olimpiada, teniendo el gimnasio más grande de todo el país, ya verificamos si es el más grande de todo el país. Y bueno, estamos ya por conformar, ahora con mucho tiempo, la primera preselección de boxeo de Aguascalientes que se quiere llevar a cabo con 6 o 7 meses de anticipación. ¿Qué queremos hacer? Invitar a todos los niños de entre 10 y 14 años, ¿sí? También de con 10 cierta y 16 experiencia años exactamente. Ya de practicarlo, pero, ¿no? ¿O no es necesario? Mira, tenemos en la categoría junior, que son los que el próximo año cumplirán 15 y 16, tenemos un equipo de aproximadamente 8 boxeadores ya de mucha experiencia. Pero la categoría infantil se puede decir que está acéfala, aunque tenemos ya algunos muchachitos que... Que están iniciando. Exactamente. ¿Qué queremos tener? ¿Un equipo A, un equipo B o hasta un equipo C? Entonces, como en la categoría infantil no se tiene tanta experiencia, pueden llegar muchachos. Ahorita todos los interesados en el boxeo se quieren llegar a representar a nuestro estado, que acudan al gimnasio en el CECADI, que hablen... ¿Dónde que hablen, es el CECADI? El CECADI está en la avenida Ojo Caliente, en el Ojo Caliente 1. Ahí cerca de Segundo Anillo, no está muy difícil de llegar, y que hablen al 970-1350 y les van a dar información, además a un costo súper económico, 50 pesos de inscripción, 80 mensualidad, con el gimnasio más grande del país, equipado con 2 rings, más de 25 costales, entrenadores de primera, Alfonso Zamora, hay más de 7 bueno, entrenadores. Con eso se dice todo, sí, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Campeón olímpico, campeón mundial, Alfonso Zamora. ¿Y los retos cuáles son, Ricardo? Porque ya lo comentaba el señor Guerra, se han venido haciendo cosas de manera positiva, se está planeando un centro de alto rendimiento, se está buscando que en ese centro de alto rendimiento haya también entrenadores de primera línea, además de los que ya tiene el instituto. Con todo eso, cuando te están apoyando las autoridades para poder hacer un esfuerzo como el que están haciendo, ¿cuál tiene que ser el compromiso, Ricardo? El compromiso, mira, Tocayo, hace 2 años Aguascalientes estaba en el último lugar en boxeo, era la cola. ¡Qué raro! Y el año pasado accedimos al lugar 20, ahora estamos en el lugar 16. Cabe señalar que el ser un boxeador de alto nivel en México, pues te representa un estatus a nivel mundial, ya que sí, el boxeo claro. En México es de las potencias. Solo abajo de Estados Unidos en campeonatos ganados. En la historia, y en este momento es el país con más campeones del mundo. No así en Juegos Olímpicos. ¿Qué metas tenemos? Bueno, queremos meternos entre los primeros 8 estados del país. Esa es una meta a mediano plazo. ¿Qué queremos lograr? El primer boxeador hidrocálido que vaya a Juegos Olímpicos, que ya tenemos por ahí un par que sabemos perfectamente que pueden llegar a colarse, y tener campeones mundiales también dentro del profesionalismo. Entonces, se van a ir atacando en diferentes rubros. Ya hay una base obviamente sólida. Aquí con el buen José Luis, que tenemos funciones cada semana. Ese es el verdadero semillero. Las funciones de deporte popular nos están empezando a generar ciertos talentos. Tenemos muchachitos. El ejemplo de Borrego, que tiene tan solo 14 años y ya tiene 30 combates. Tenemos muchos jóvenes de 13, 14 años con 15, 20 peleas. ¿Qué estamos ocupando para esto? Bueno, que se acerquen a los gimnasios, si no son el del CECADI, que les quede un poquito lejos, que preferencia les decimos que vayan por el espacio, por las sí, condiciones claro. que este lugar nos va a ofrecer, a los gimnasios que están afiliados a la Asociación de Boxeo de Aficionados del Estado de Aguascalientes, con lo cual pueden representar a nuestro estado en la Olimpiada Nacional y ser opción para ir a los Juegos Olímpicos, que es una de nuestras metas, que el primer boxeador hidrocálido que vaya a los Juegos Olímpicos con posibilidades de medalla. Y algo importante, Ricardo, creo que también hay que asumirlo, el hecho que también ciertas escuelas secundarias, como aconteció con la número 4, que es la Secundaria General 4, Leyes de Reforma, se llevó un ring y se llevó a los Olímpicos, a los que iban a presionar la Olimpiada Nacional. Exactamente, hicimos una exhibición por ahí que coordinamos con José Luis precisamente, y la idea que de hecho tenemos en el proyecto es esta semana y la otra ir a algunas escuelas, de hecho queremos llevarlos allá a este centro deportivo, este gran gimnasio. Y bueno, recordarle a los niños, a las mujeres también, llevamos 2 muchachitas nada más a la Olimpiada Nacional, la idea es que copemos todas estas divisiones, todas las personas que estén interesadas en aprender y en competir dentro del boxeo, que les pedimos que se acerquen, hay mucho talento en Aguascalientes, sobra, y tienen ahorita el apoyo muy fuerte de nuestras autoridades, además gente capacitada, fogueo constante, estamos seguros que todos los muchachitos que se interesen van a tener la proyección que siempre han soñado. La verdad es que sí. Y algo así rapidito, mi estimado Ricardo, bueno, pues tengo 2 Ricardos aquí a la izquierda, que no se han olvidado los municipios del interior,
que están ya muy activos y con muchos peleados a mano. Exactamente, acabas de tomar, tocar un punto fundamental. En Calvillo hay una muchachita que nos representó en la Olimpiada, otro muchachito que fue al regional, que también el próximo año lo tenemos contemplado, tremendo peleador que estuvo por ahí el sábado, en el municipio de San Pancho, y están trabajando en un gimnasio municipal para que acuda la gente, en Rincón de Romos, en Pabellón, se debe estar abriendo, yo creo que la próxima semana, un nuevo gimnasio, y así en varios, en Cosío también hay gente por ahí trabajando. Entonces acérquense los municipios a su coordinación municipal, vienen grandes proyectos, y queremos que boxeadores de todo el estado, de todos los municipios, de todas las comunidades, tengan la posibilidad de representarnos y cumplir todas sus metas dentro de este gran deporte. Y seguro así será. Enhorabuena de verdad, tocayo, por el esfuerzo que están haciendo y por los resultados que se consiguen, y ya tendremos la posibilidad de seguir platicando de esto. Muchas felicidades por el esfuerzo. Aquí estamos echándole ganas. Don Ricardo Cummings Cruz. José Luis, muchas gracias por la invitación. Y bueno, solo recordarles, en el Deportivo Secadi tenemos horarios a partir de las 8 de la mañana. De 8 a 9:30 está Alfonso Zamora. Uh-huh. 9:30 a 11 están Giovanni y Mateo, dos buenos entrenadores. De 2 a 4 regresa Alfonso Zamora. De 5:30 a 7 estamos un servidor y Elder Medina, que estuvo por aquí la semana anterior. Y de 7 a 9 está Antonio Salas. Ahí hay varios horarios. Acudan y estamos seguros que no se van a arrepentir.